Rajoy pronunciaba esas palabras al salir del Congreso después de presenciar una dura sesión de control que anticipa enfrentamientos más intensos a medida que se acerque la fecha de las elecciones. La portavoz socialista ha acusado a la vicepresidenta del gobierno de haber cobrado 600.000 euros en sobresueldos, aunque no ha concretado de dónde ha sacado esa cifra cuando le han preguntado a los periodistas, limitándose a señalar que era algo que ya se había publicado. Sáenz de Santamaría, visiblemente irritada, ha subrayado en tono tajante que jamás ha cobrado dinero en sobres. María Rey. Sí, ha sido el final de un debate que comenzaba en el hemiciclo y después continuaba en los pasillos. Allí, la portavoz del Partido Socialista insistía en que la vicepresidenta del Gobierno ha cobrado de su partido sobresueldos y ha llegado a sugerir que parte de ese dinero puede ser ilegal. La vicepresidenta categórica precisa, lo único que ha cobrado de su partido es un sueldo a cambio de sus responsabilidades políticas y además un sueldo que cualquiera puede consultar en la página web del Congreso. Pero el enfado de Sáenz de Santamaría no ha dejado de aumentar. Dice que no está dispuesta a admitir que la acusen de cometer un acto ilegal y ha zanjado el asunto con una frase tajante. En mi vida, ha dicho, he cobrado, he recibido un sobre. ¿Verdad? Hasta ahí estamos. Mentirosos. Con este papel la portavoz socialista quiere arremeter contra Arias Cañete, pero ya no es ministro y no está. Así que se lanza a ciegas contra la vicepresidenta. Le acusa de haber cobrado sobresueldos del PP y señala esta cifra. Usted, cerca de 600.000, señora vicepresidenta. La cara de asombro es la primera reacción de Sáenz de Santamaría, que no se calla y destapa que la portavoz socialista no renunció a cobrar dos sueldos, uno como parlamentaria y otro como exmiembro del gobierno de Zapatero, cosa que sí hizo Rubalcaba. Señora Rodríguez, si quiere hablar de dos sueldos públicos, hablamos de la cesantía que estuvo usted cobrando y que pagaba mi ministerio durante los primeros años de cese de gobierno. Portavoz y cesantía hasta que la eliminó un gobierno del Partido Popular. Señora Rodríguez. La vicepresidenta sale del debate indignada. En los pasillos se produce esta escena. Los periodistas le piden a la portavoz del PSOE que argumente su acusación, pero no es capaz. Dice que lo ha leído en la prensa. Son noticias no publicadas de a las que... Muy cerca, en otro corrillo, la vicepresidenta, tajante, niega haber recibido dinero negro. Incluso utiliza una palabrota en medio de esta frase. En mi vida he cobrado un sobre. Recalca que cuando estaba en la oposición recibió una nómina del PP por su cargo en el partido y una remuneración como diputada, de manera legal y honrada. Aquí se viene a debatir.